totalmente recuperado para hacer vida normal y que no haya molestia, digamos, para hacer vida normal, que ya ni se note, le calculo 2 semanas y media más, 3 semanas. Ahora mismo quedan 1 mes y 20 días, justo. Es el 2 de octubre, así que eso, 1 mes y medio, vamos a decir. Para mí lo más duro es pues, las horas que tienes que dedicarle al entreno, que esas tienes que quitar a otras cosas. Pues, familia principalmente, trabajo. Eso es lo que te quedas, ¿no? Cuando te levantas pronto, de sueño a veces. La travesía tengo un súper buen recuerdo de ella y una relación muy bonita porque la conozco desde que estaba nadando, desde que estaba aprendiendo a nadar. La organizaba el Club Vulcano, ¿no? Oliver, y me acuerdo de los primeros años que estaba pues, relacionado con la natación, con el triatlón, de ir a echar una mano, de ir a conocer a la gente famosa en ese momento que venía, y es, para mí siempre es una travesía que está ahí como me siento como de la casa, entonces pues tengo muchísimas ganas de hacerlo. Las sensaciones ahí no fueron tan buenas, porque claro, al final tienes recuerdos de ritmos que has ido en otros momentos, ¿no? Y crees que puedes meter esos ritmos. Y más o menos los metí, pero claro, no cómodo, sufriendo muchísimo, medio perdido, hice fallos de novatos. Y entonces las sensaciones no fueron muy buenas, aunque el resultado y la posición y el ritmo con el que fui, con el que nadé, estoy contento, con eso bien. Pero si no, bueno, pues le pongo un 6 o 7. El tobillo se ha portado bien, todavía no lo tengo 100%, pensé que iba a ir mucho más rápido, pero todavía me está dando la lata, pero se porta. Hice 50 kilómetros la semana pasada, estoy mejorando, estoy cogiendo resultados buenos y estoy contento. Tengo muchas ganas de afrontar el reto de la travesía. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Hemos dormido bien? El día anterior me había dolido, toda esta semana, la semana pasada me había dolido un poco la espalda.
acosté un rato boca abajo, media hora sería, y me empezó a molestar. Digo, si en media hora me molesta, imagínate 4 horas. Pues me acosté. Espe Navarro. Aquí vamos a empezar la travesía. Aitor, a tope. Lo vamos a dar todo, vamos a estar contigo. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Aitor! Mi miedo era que en el kilómetro 2, 3, después de media hora nadando, me empezara a molestar y hiciese 10 kilómetros con molestia de espalda. Pero nada, me encontré súper bien. Durante el entrenamiento pensé que el tobillo se iba a recuperar mucho antes a nivel de nadar y poner maleta, pero la carrera no me molestó nada. Hasta el kilómetro 7 estaba tirando súper fresco, o sea, eran con los chicos ahí súper bien, sin problema, hasta el 7. El 7 al 9 ya empecé a sufrir, ya del 9 al 12 ya sufrí, yo estoy sufriendo, voy a intentar mantener el ritmo. Ahí ya empecé a hacer la goma. Y ya en el kilómetro 11 y medio por ahí ya me descolgué. Y estuve cuarto hasta que nos pararon para hacer la última parada y ahí empezar ya la suelta, que era el kilómetro 13 y medio. Y ya entonces hasta el final ya fue como tirar de lo que podía. No, ya no agarraba agua, ya sabía que la técnica no era muy buena, ya estaba tirando de épica y ¿no? haciendo lo que podía. A nivel positivo, más allá de las sensaciones de cómo en tan poco tiempo conseguí ponerme a un punto de competición tan bueno para mí. Con Rosy en la piragua, con Judy en la piragua, sabes que me llevaron, si no es por ella, los últimos 3 kilómetros, o sea, estaba muerto. De mis amigos que estuve ahí, el apoyo que tuve para hacerlo, eso siempre está, al final lo das por hecho, pero es algo que tienes que agradecer siempre. Que la sensación de haberlo dado todo. Eso me gustó.